te voy a pedir que te sientes aquí a mi lado, porque te tengo que hacer una confesión así cortita. Pues espera, entonces apago mi ordenador. ¿Vale? Porque acaba de llegar, te tengo que pedir permiso, no le he pedido permiso a él. Ha llegado una persona de los que más se entienden, es el director del CEAPAD. Está en todos los lados. Pero si no estaba aquí. Sí, lo acabo de ver. Porque ayer estaba en otra jornada. Entonces hoy está aquí. Yo te voy a pedir que subieras, no te importa. Somos como Zipi Zape, porque somos Valero y Varela. Es una cosa. Él les sonará de una serie de cuando usted, los que somos mayorcitos, los jóvenes no les suena. Perdone que haga eso, no tengo la culpa que usted fuera famoso. No hay problema. ¿Qué tal, Valero? Un placer. Hola, primo. ¿Qué tal, caballero? Pues. ¿Te sientas? Sí, bueno, perfecto. Dice que me quieren hacer una pregunta. No sé si es ahora. No, era para decirle si podíamos aprovechar de que está él aquí. Yo quiero agradecer la conferencia, ¿no? Porque si no te habrías asustado. Solo lo que me enviaste con antelación. A veces lo que pasa hoy, como digo, es una semana especial. Ayer este señor estaba dando ponencias, estaba ahí de una mesa muy interesante con el director general de la discapacidad, muchas cosas. Nos gustaría que nos explicaras qué es el CEAPAD. Ya que has venido aquí, ¿y qué hacéis? Porque siempre podemos hablar del CENTAD, que está ese señor ahí, o sea, ¿qué es esas cosas? ¿Qué es, don Miguel Ángel? Pues precisamente, bueno, buenos días y gracias, ¿eh? Es que por favor, es un honor para nosotros que estéis aquí. Estaba inaugurando en el CEAPAD un evento que hay en paralelo hoy de cohousing, de viviendas colaborativas para personas mayores, y entonces, bueno, pues después he venido para acá como he podido. El CEAPAD, cuando a mí me pregunta mi familia o mis amigos o por la calle qué es el CEAPAD, yo suelo decir, la versión digamos informal es que es pues el Centro Nacional de Tecnología para Discapacidad y Mayores, ¿no? La sigla es Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, y al final es un centro en el que se lleva trabajando casi 26 años en lograr pues que las personas puedan disfrutar de la tecnología más apropiada que pueda contribuir a su autonomía personal, ya sea en cuestiones de actividades de la vida diaria, de teleasistencia, de movilidad, de transporte, de arquitectura, etcétera, ¿no? Y entonces somos un grupo de 35 personas que dependemos de los servicios centrales del Inserso y a su vez del Ministerio, ingenieros, arquitectos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, personal de administración y otros técnicos, que nuestro trabajo cada día es eso, cuando personas o instituciones, entidades públicas o privadas, no solo nacional, también internacionalmente, nos preguntan sobre tecnologías apropiadas, pues nuestro trabajo es valorar con estas personas cuál puede serles más útil, en su caso contribuir a su creación o innovación y en otros casos pues informar sobre su disponibilidad, digamos, comercial, ¿no? Entonces hacemos funciones de asesoramiento, de divulgación, de investigación y desarrollo e innovación y de colaboración en normalización y otras cuestiones también incluso relacionadas con legislación con otras entidades, pues cuantos más mejor, ¿no? Yo siempre lo resumo en una palabra un poco muy sencilla, que es promover que las personas conozcan y puedan llegar a la tecnología que les sea más apropiada, ¿no? Lo hacemos con nuestra experiencia, lo hacemos a través de una demostración permanente ahí en el centro en el que la gente puede conocer y tocar la tecnología y ver cuál es más apropiada para ello, y en nuestro caso sin ánimo de lucro de ningún tipo, y también a través de la web del CEAPAD, que tiene ya una historia muy larga de un catálogo de productos de apoyo con más de 3.000 productos verificados por nosotros y con una relación muy, muy extensa con todo el mundo y de forma pública y abierta para cualquier entidad. Yo, Miguel Ángel, hoy estamos haciendo una jornada de ASISPA, no sé si conoce ASISPA, ASISPA es una institución que se dedica a la atención a personas mayores, dependientes. Ahora soy profesor de universidad en excedencia, pero hace unos 5 años me invitasteis a unas jornadas de tecnología y mayores con ASISPA y ya vamos que os conozco desde hace tiempo pues y además enhorabuena. No tengo el honor de ser de ASISPA, a mí me han puesto aquí de presentador hoy. Decía que estamos con ASISPA y con Funteso, que también es una fundación tecnología social, una gran institución, pero por ejemplo para ASISPA. Hay muchas empresas, perdonad que no me ponga a nombrar a ustedes, pero digo que estamos aquí ASISPA. ¿Para qué sirve, por ejemplo, para qué le puede servir ASISPA si va con ustedes? ¿O va a sus instalaciones, que pueden aportar? ¿Sabe que ellos tienen también lo del cencerro que ha dicho este señor, que es el tema de la teleasistencia? ¿Para qué sirve su institución?
Pues podemos... ¿En este caso de Asispa como podría ser de sí, cualquiera? Sí, sí, cualquier otro, otras entidades, proveedores y operadores relacionados con teleasistencia y atención a personas mayores, ¿no? Pues nosotros podemos siempre facilitar nuestro conocimiento diario de lo que las personas nos están pidiendo para su autonomía personal, ¿no? Tenemos una visión muy diversa de diferentes tecnologías que se complementa muy bien con las necesidades de los operadores y proveedores, ¿no? Entonces, además de participar en normalización y con los operadores de asistencia, digamos, directamente, pues como que siempre somos una mano amiga al respecto de esto falta, esto lo tenéis, pero nos dicen que esto pudiera ser mejorado, nuestro punto de vista en validación va por esta línea, ¿no? Y de alguna manera yo creo que también como entidad pública pues estamos llamados a facilitar puentes entre las necesidades de la sociedad y lo que las entidades públicas o privadas ofrecen, ¿no? Entonces somos contacto por un lado desde un punto de vista como muy de la administración y por otro lado del día a día, de lo que nos llega, de lo que nos pide y de muchas personas aún desorientadas en la sociedad al respecto de que necesitan facilidades para su autonomía personal y están muchas veces no resueltas porque a veces hay falta de comunicación entre las partes por la complejidad que tiene este mundo que se trata. Yo de Miguel Ángel, que soy... Perdóname un ejemplo. ¿Cuántas veces nos llega con que si se va a hacer esta nueva unidad de teleasistencia o este colgante o este avisador o este sensor y nosotros pues hacemos un poco de mediadores en oye, esto está muy bien, pero si lo mejoraseis de esta manera podría llegar a más gente, ¿no? Porque a veces la pregunta es la tecnología no se usa como sería deseable, parece que está ahí, pero no está del todo, ¿no? Entonces en ese sentido colaboramos en la mejor medida posible para que puedan llegar las mejores soluciones asequibles y accesibles a las personas, ¿no? Que es nuestra razón de ser. Decía Miguel Ángel que soy un poquito despistado y el teléfono cuando tengo que reenviar un mensaje a veces no sé ni quitar lo que reenvío. Entonces quería aprovechar que está el presidente de Funtesa, porque yo sé que tú sabes mucho más que yo de tecnología, para que nos preguntes o nos expliques cosas concretas o le preguntes él cosas concretas que están haciendo en sustitución. Para yo entreviste a él. Sí, porque sé que tú sabes más cosas que yo. Hombre, aprendemos, ya que hemos tenido el placer de que venga hoy. Como de nota que somos gente de radio, tú y yo. Hemos hecho radio los dos. Es que esto es improvisación pura. Y yo creo, Miguel Ángel, que nos conocemos desde hace 20 años, yo no sé si te voy a preguntar, pero bueno. Es que sois todos, qué barbaridad. No, Miguel Ángel es más joven que yo, afortunadamente para mí. Que así tengo referentes jóvenes que son más potentes que yo. No, yo creo que la labor que... Primero quería decir una cosa como no sabía que tenía más tiempo, iba un poco rápido con lo del cencerro, me gustaba hacer el ejemplo, pero... Tengo que hacer una puntualización. Hay gente a la que no le importa ponerse el medallón, ¿eh? Ojo. Quiero decir que no era una crítica al medallón per se, sino que quería decir que no tiene por qué ser eso para todos. Habrá mucha gente que no le guste y que le parece, y de hecho lo bautizaron como cencerro, ¿no? Mucha gente. Pero no quiere decir que esa no sea una buena solución en muchísimos casos. Y en ese sentido, hilando, ya que te tengo que preguntar cosas, que no te va a preguntar. Desde que estás en CEAPAT, la verdad que he ido muy poco, con lo que hay confianza, desde que estás, pues he ido poco y supongo que un nuevo director también imprime pues algún tipo de cambio. Pues hombre, no somos personas y actuamos diferentes unos que otros y con todo el tiempo que pasamos pues con Cristina, también patrona nuestra, por cierto, pues ahora, ¿qué cosas nuevas pues estás tú planeando o diferentes que no se hayan hecho en estos 26 años? Bueno, pues algo así, digamos, transversal, yo creo, característico, es que estamos trabajando más en lo intergeneracional. Porque yo creo que por cuestiones a veces organizativas ha sucedido que por un lado están la discapacidad, por otro lado están los mayores, por otro lado están los niños y jóvenes en otros contextos relacionados con limitaciones motóricas, cognitivas o así. Y cuando concebimos el año pasado la Semana de Puertas Abiertas, que en junio de este año 2016 se transforma ya en encuentro internacional, pues pretendimos fortalecer más y mejor la tecnología de forma transversal, ¿no? Que no tuviéramos, como es la organización a veces muy centrada, pues los de arquitectura, los de psicología, los de terapia, los de niños, los de mayores, los de este tipo de discapacidad, ¿no? Y esa es una transformación que estamos empujando, por supuesto, siempre en colaboración con mis compañeros, de los que estoy súper orgulloso, para que, digamos,
podamos compartir y extrapolar unas soluciones con cierta especificidad hacia otras, ¿no? Porque al final lo que la sociedad nos muestra es que todos convivimos. Claro. Y entonces, pues, a veces resulta que al mayor le cuenta mejor la teleasistencia a su nieto que de repente su hijo ya mayor, que tampoco está muy por la tecnología, ¿no? Entonces, eso lo contasteis muy bien con aquello de las 5G, ¿no? Claro, pues gracias por recordar. Y por eso la tecnología 5G. Claro, claro. Que nos explique eso, ¿eh? Las 5 generaciones. Chico, pues, bueno, es que además fue un poco un juego, una broma. A mí me gustan los juegos. Perdone, director, tiene tiempo, ¿no? Sí, sí, yo he venido aquí para... Porque yo no quiero robar tiempo a los ponentes, ¿eh? Pero por resumir esto, pues buscábamos un lema para la Semana de Puertas Abiertas y entonces se me ocurrió lo de CEAPAT 5G, no porque yo sea de telecomunicación, sino porque pensé que podían ser 5 generaciones, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, mayores y muy mayores, ¿no? Entonces, con el enfoque de este CEAPAT 5G, pues dedicamos las diferentes tecnologías y enfoques a las 5, digamos, grandes grupos de población e interrelacionados entre ellos, ¿no? Entonces, los que me conocen de mi conocimiento, de mi formación de ingeniero de telecomunicación, pues pensaban que estaba hablando de 5G de la telefonía móvil de quinta generación, y yo estaba hablando de 5 generaciones, no de quinta generación. Lo que pasa es que los nervios que me han pillado. Oye, es verdad que hay como una banda ancha, una cobertura entre todos, que metafóricamente se puede entender así, ¿no? Como tecnología para todos, 5 generaciones, y también pues la más avanzada y más versátil posible. Es que no deberían marchar. Es verdad que tienes razón, que había como mucha división, la tecnología para no sé quién, ¿verdad? Los mayores por un lado, los no sé qué por otro, y ahora que precisamente no pude ir a lo de las 5G porque estaba evaluando en Bruselas, cada vez hay un movimiento más grande en el que, o sea, antes la gente mayor y la gente discapacitada andábamos muy separados. Incluso no nos mirábamos unos a otros. No, eso es para, no, del grupo de tal, y esto es del grupo de la gente mayor. Era porque la gente se moría muy joven, o más joven, y no les solían pasar cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Ahora, como la gente, cantidad de vida sí hay, y calidad, pues hombre, no siempre es la misma, y uno envejece, o sea, muere mucho más tarde, y tiene afecciones, pues nosotros los discapacitados somos como una profecía de lo que les pasará a los que ahora son jóvenes, porque como vivirán mucho tiempo, pues ¿quién no va a perder un poco de vista? ¿Quién no va a cojear de algo? ¿Quién no le va a pasar algo de esto? Entonces, finalmente andamos mucho más juntos de lo que solíamos andar, porque las cosas que nosotros hacemos sí le valen a la gente mayor y viceversa, ¿no? Es divertido esto. Oye, pues aprovechamos, ¿por qué no nos presentas al siguiente ponente? Así yo me voy a levantar, porque con estas personas no me queda otro remedio más que sentarme y aprender. ¿Por qué no nos presentas al siguiente ponente, que también conoce como vosotros muchas cosas de tecnología? Bueno, pues le presentará mejor Miguel Ángel que yo, pero bueno, si le pide un aumento de sueldo, entonces por eso lo quería presentar a él. La anécdota es que hace 2 años, yo creo, empezamos en FTS con la impresión 3D, calculando que sin ser la panacea de todas las cosas, impresión 3D, saben que es ese tipo de impresoras que son capaces de crear formas a partir de dibujos digitales o de dibujos en 3 dimensiones digitales, pues son capaces de crear, pues, desde un cubo hasta una esfera, hasta una tontería, hasta una cosa útil, si uno lo diseña útilmente. Y entonces la entonces directora de CEAPAT, pues sí que compró una impresora 3D, Julián, que viene ahora. Hola, Julián. Nos va a contar cuál ha sido su recorrido desde que compraron la impresora, porque ellos tienen ahí un taller, efectivamente, para fabricar ayudas técnicas específicas que no existen, o para investigar en ellas, en cómo se pueden hacer cosas que no hay. Entonces, la verdad que la 3D, en ese sentido, sí les vino a dar una herramienta que yo creo que antes no tenían, o tenían, pero tenía que ser de otra manera, uniendo clavos con no sé qué, o una sustancia con otra, o un trozo de madera con no sé qué, para hacer, pues yo qué sé, un algo para sostener un bolígrafo para pintar a alguien que no tuviera manos. Claro, aquí, en este sector concreto, la impresión 3D, que está muy en mantillas todavía, y que avanzará mucho hasta que todos tengamos una impresora 3D en casa y nos hagamos el asa en la nevera, todavía queda tiempo, pero ocurrirá, pues ya hoy, en el estado que está hoy la tecnología 3D, pues la verdad que en CEAPAT han hecho un trabajo, para mí, alucinante. Vamos, no sé, tú tendrás algo más que decir que Julián que yo, porque le tienes todos los días ahí. Pues yo, el taller. Yo solamente voy a contar una anécdota de mi compañero Julián, que sabe que aprecio mucho,
pero además lo conocía ya antes de cuando estaba en el CEAPAT y lo que es eso de, ¿cómo se dice?, compañeros y a pesar de ello amigos, pues no, y mucho más, ¿no? Llegaban las Navidades del año pasado y se nos planteaba el pues poder hacer algún regalito para el personal del centro, ¿no? Y entonces llegan esas dificultades de no hay partida presupuestaria para... Y entonces, pues a mí se me ocurrió que podíamos hacer el regalo con la propia impresión 3D que teníamos en el centro, ¿no? Entonces fui a ver los cacharritos que Julián había estado viendo durante, digamos, esos meses. Había un pequeño marco de fotos de PLA, que es el nombre del, digamos, del polímero que se utiliza como si fuera la tinta o el plástico de la impresión 3D. Y entonces, pues enseguida pues planteamos, pues podemos regalarnos un marco de fotos 3D hecho por nosotros mismos, como recuerdo un poco del trabajo del año de todo el equipo. Y es que fue Julián, pues como es él, así, pues ¿cuál te gusta? ¿Este más? ¿Este otro? ¿De qué color? ¿Lo hacemos así? Pues mira. Y entonces pues realmente fue pedírselo a Julián y a los pocos días tener los 35 marquitos que luego pues hicieron mucha ilusión a todos, ¿no? Y ese es un poco el estilo de Julián, que donde hay una necesidad busca una solución y no solo se conforma con sugerirla, sino también con construirla y validarla y que otros la disfruten, ¿no? Y yo creo que es lo que vamos a poder disfrutar de la ponencia de ahora. Esto parece improvisado, pero es que lo es, ¿eh? Me han hecho, pues ya, la verdad es que no pensábamos que estuviera aquí nuestro director, que iba a llegar, pensábamos que iba a llegar un poquito más tarde. Tenía preparado yo también un poco la presentación del centro, pero ya he hecho hoy que mejor que el director para hacer esta presentación, ¿no? Nosotros ya realmente con la 3D llevamos un año trabajando con ella y estamos encantados de la 3D. Supongo que más o menos han oído hablar un poco de lo que es la impresión 3D y ahora vamos a contar un poco nuestra experiencia, la experiencia que tenemos en el centro. Lo primero que quiero hablar es la definición de producto de apoyo. Voy a estar hablando todo el rato, o bastantes partes va a ser sobre productos de apoyo. Y bueno, la definición, primero, saber qué es esto el producto de apoyo, ¿no? Viene definido por la norma UNE en ISO 9999-V2 y son aquellos instrumentos, dispositivos, equipos o software que se pueden fabricar especialmente o no y utilizarlos las personas para facilitar la participación, el entrenamiento, la prevención, apoyar funciones, etc. Entonces, bueno, pues nosotros sí que aquí hacemos, pues, todas las adaptaciones que hacemos son personalizadas. Aquí hablaba un poco del centro, que nos la vamos a saltar, ya ha hablado Miguel Ángel sobre el centro, y vamos a empezar con para quiénes trabajamos, ¿no? Sobre todo nosotros trabajamos, antes hemos estado viendo la diversidad, ha estado hablando antes visual, ahora vamos a hablar sobre todo de la física, que son para quien más talleres estamos trabajando, para problemas físicos, y físicos grandes dependientes. Apenas tienen movilidad y ese pequeño movimiento es el que nosotros vamos a recoger por medio de un pulsador y es con el que vamos a trabajar. Como veis, pues bueno, trabajamos con colegios, con asociaciones, con fundaciones y con particulares. Los productos que hacemos, como os decía, son productos personalizados. Nosotros aquí es un traje a medida. Cada persona tiene una necesidad y esa necesidad es la que nosotros intentamos hacer esa ayuda, ¿no? Ese producto de apoyo. Entonces, generalmente vamos a hacer los pulsadores, que va a ser con la forma con la que vamos a poder acceder, ¿eh? Va a ser con la forma con la que vamos a poder acceder a otros productos del mercado que habrá que adaptar. Eso va a ser el principal, que es el que decimos que es el traje medida. Dependiendo de un pequeño movimiento, es donde nosotros vamos a poner un pequeño o gran movimiento, es donde vamos a poner el pulsador. Generalmente vamos a necesitar un soporte para luego colocar ese pulsador. No siempre vamos a estar trabajando en el plano de la mesa. Y luego adaptar con lo que queremos utilizar. Juguetes, ratones, mandos a distancia, radios. Y luego también vamos a encontrar en el mercado, ya que estamos ahora también hablando de todo el 3D, tenemos otra serie de ayudas que ya lo bueno de esto está dentro de grandes repositorios de internet y está a nuestro alcance y de forma gratuita, que también nos vamos a poder bajar diseños que también vamos a poder trabajar con ellos de forma además muchas veces gratuita, ¿no? Ya entrando un poco en lo que es la 3D, lo primero que vamos a tener, lo que decía antes Miguel Ángel, Enrique, nosotros hacíamos esta pinza de mano, esta pinza para trabajar con la mano,
La veis aquí, es el diseño que tenemos ahí. Entonces, partiendo de una idea, la primera, nosotros hacíamos esta, que tenía bastante trabajo. Como ven, era de metacrilato, nosotros teníamos que recortar, darle la forma, trabajar y ponerla para... Bueno, luego poner aquí punteros o con lo que queramos trabajar, ¿no? Estaba pensada más que nada para escritura, de una necesidad de una persona que necesitaba, pues, para escribir, porque tenía problemas con la mano, no podía cerrarla ni utilizar el bolígrafo, y pues diseñamos esta pinza, ¿no? Ahora ya teníamos la idea. Ahora lo primero que tenemos que hacer es un programa de diseño. Bueno, lo primero, vamos a necesitar un programa de diseño. Esto lo tenemos que, ya lo teníamos diseñado, y ahora hay que pasarlo a un programa de dibujo, un programa de diseño. Nosotros estamos utilizando FreeCAD, es un programa gratuito y además bastante fácil de manejar. Tenemos otros programas, Blender, por ejemplo, y otros programas, pero nosotros hemos visto que FreeCAD, pues, era mucho más fácil de trabajar. Tenemos, a partir de una figura pura, pues podemos ir haciendo, sacando las figuras, ¿no? Entonces, esta pinza, lo primero que hemos hecho es sacarla, en diseñarla, lo veis ahí en la gráfica, un pantallazo, y hemos sacado la figura, y ahora lo que necesitamos es pasarla a STL, ¿no? Es un formato informático en STL. Una vez pasado a STL, lo que voy a necesitar es otro programa que me lo vaya a pasar al código máquina, es decir, al código que me va a leer la impresora 3D. En este caso utilizamos el Cura, simulador hacer esa que hay ahí. Igual, también es un programa gratuito que se puede descargar. Y lo primero que hacemos es meterle los parámetros de la máquina con la que vamos a trabajar. En este caso es la Wheatbox, con la que nosotros estamos trabajando y estamos teniendo buenos resultados, muy buenos resultados con ella. En el mercado tenemos bastantes impresoras 3D, incluso los precios pues van bajando, y ya pues para hogar, pues tenemos para nuestros domicilios, tenemos ya impresoras, tampoco grandes armatostes, que nos vienen bastante bien, y lo que estábamos hoy un poco, pues que para la familia, que pueda también hacerse sus propios diseños y cubrir sus propias necesidades, ¿no? En Cura, como hemos dicho, aquí tenemos el diseño que lo vamos a colocar, lo abrimos en el STL, nos admite el STL, nos lo pondría, y ya veis que la figura, la pinza que yo tenía diseñada, pues el diseño generalmente lo vamos a ver así. Lo que pasa es que la máquina trabaja de una forma. La máquina, como decía nuestra antigua directora, decía, pero bueno, si esto es una tontería, esto parece una manga pastelera, ¿no? Porque lo único que va echando, pues es lo que hacíamos con la manga pastelera, y echando hilos, es lo mismo que va a hacer la máquina. Esos hilos los va echando de forma horizontal y va creando la figura. Entonces vamos en estratos, de abajo, va subiendo hacia arriba. ¿Qué pasa? Que el problema es que si yo esta figura la quiero colocar así, aquí se me va a descolgar. La nata, si la estoy echando, no hay nada que lo sujete, se va a caer para abajo, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que primero buscar la forma, la mejor forma para impresión. Si yo lo pongo en esta posición, si voy de abajo arriba, ya veis que el único sería este agujerito, pero que como es mínimo y es redondo, se va cubriendo. Los arcos romanos, íbamos poniendo piedras y al final se cerraba, no se caía. Pues aquí igual, ¿no? Soporta hasta una inclinación más o menos a 45 grados. Se imprimiría sin que se descolgara mucho. A partir de ahí ya se descuelga. La máquina, el programa, de todas formas, también tiene sus soluciones, ¿no? Que me crearía, si yo quisiera hacerla así, si pongo la máquina, me puede crear unos pilares que va sujetando la pieza de arriba, que luego son fáciles de romper y de quitar. Pero si yo lo imprimo de esta forma, estoy ahorrando material y tiempo. Luego, dentro de este programa también, lo que podemos ver es la densidad de la pieza. La pieza, dependiendo yo de lo que queda por dentro, está trabajando las capas en el interior, está haciendo un nido de abeja por dentro, un mallado, ¿no? Y ese mallado lo puedo hacer más grande o más pequeño dependiendo de la densidad que yo quiera, que sea más resistente o menos resistente. En este caso necesito que sea ligera, ¿no? Y tampoco necesito mucha resistencia. Lo haría más pequeño, ahorro material y sobre todo tiempo de trabajo, porque vamos echando hilitos, y no son hilitos de 0,4 milímetros los que va echando la máquina. Tiene que dar muchas pasadas para hacer la pieza. Tarda un poco en hacerla, ¿no? También nos interesa. Y luego también el mismo programa lo que nos hace es que yo la puedo hacer, una vez que la he diseñado, con este programa la puedo escalar. La puedo hacer más grande o más pequeña. Lo que decíamos, si yo me voy a un repertorio de internet donde yo tengo colgada esta pinza y tu mano es más grande, la puedo escalar, la puedo hacer más grande. O es para un niño, la puedo escalar, hacerla más pequeña. No tengo que rediseñarla.
¿vale? También nos serviría con este programa. Y luego también, pues para sacar varias. La máquina, son máquinas, ya os decía, un poco domésticas, son pequeñas y la plataforma que tiene de trabajo es como un folio, es un A4. Sobre esta plataforma es el tamaño que yo voy a poder imprimir, más luego 20 centímetros de altura, lo que puedo subir la pieza. Aquí puedo hacer tantas piezas como quiera, me entren ahí. O sea que con la máquina puedo también decirle, pues sácame 5 piezas y saco 5 piezas. Un poco con el programa. Bueno, una vez que ya hemos hablado de este programa, que es el que nos va a dar todas las pautas a la máquina, voy a... Ahí tenemos la Wizbox, la impresora. Sería pues como un microondas, más o menos, un poquito más grande que un microondas, en tamaño. Supongo que pues, habrá muchas que ya la conocéis o la habéis visto. Entonces, bueno, aquí es donde ya empieza el trabajo, ¿no? La propia impresora en sí. Importante para la impresora va a ser, ya hemos dicho, las medidas que tiene de trabajo, luego con qué filamentos trabaja. Primero quiero saber, interesante saber con qué filamentos voy a poder trabajar. Han dicho antes el PLA, nosotros casi todo lo hacemos de PLA. El PLA se saca del maíz, entonces en principio parece que no es tóxico y tal, ¿no? Luego también tenemos otros materiales, como va a ser el nylon, como va a ser el ABS, y el PLA soft. El PLA soft es, se ha visto que este es un poco rígido, este material, aunque veis que flexa, ¿no? Pero es un poco rígido y el PLA soft es un poco más flexible. Incluso luego había el Filaflex, que es bastante flexible, que también hemos visto algunas veces, que se pueden hacer las zapatillas y tal, pues ese sería el Filaflex, que también es bastante flexible. Pero para esto tenemos que ver también las características de nuestra máquina, porque todos, dependiendo del filamento, van a trabajar a una temperatura u otra. La cama, la base horizontal, que le vamos a llamar cama, se tiene que fijar. Cuando yo estoy trabajando, se tiene que fijar a la base. En este caso, con el PLA, se suele fijar con laca, un poco raro, ¿no? Lo de la laca. Exactamente, y era de las mejores que se fijaba cuando se estaba trabajando con cristal. Si se está trabajando con cama de metacrilato, casi no es necesario echarle laca, ya casi se fija solo. Y si estamos trabajando, por ejemplo, con ABS, necesitamos que sea cama caliente. Quiere decir que la parte de abajo tiene que estar también caliente. En este caso la máquina no lleva la cama caliente, pero se le podría poner, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta con lo que vayamos a querer trabajar para tener que nuestra máquina cumpla esos requisitos y pueda trabajar. Hablando de las temperaturas, cada uno funde a una temperatura distinta y si hay gran temperatura, el extrusor, que es la pieza que va echando las capas, se puede recalentar y deteriorarse. Entonces tenemos que tenerlo también un poco en cuenta. Bueno, pues ya hemos visto cómo trabaja y ya sacamos nuestra pieza. La diferencia entre una y otra es notable, aunque ahora iremos hablando. Queda bastante bien rematado, ya veis que la terminación es bastante buena. A la vez, pues es de una sola pieza, lo he sacado. Mecanizado ha sido simplemente la impresora y lo único que he tenido que ponerle es el tornillo y la tuerca que va ahí adentro. Aquí yo ya puedo meter mi bolígrafo o mi cepillo de dientes o mi puntero para poder trabajar. Y me lo puedo hacer yo directamente en casa. Bueno, hemos dicho ahora lo que nosotros, vamos, los productos de apoyo que estamos utilizando nosotros pues casi diariamente en el centro. Primero vamos a hablar un poco de los pulsadores. Los pulsadores, lo que decía antes, es el traje a medida. Lo primero que tenemos que trabajamos siempre en coordinación con los profesionales, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, personal sobre todo que está trabajando con el usuario directamente y nos va a ayudar bastante a la hora de poder poner este pulsador. El pulsador, decíamos, es el traje a medida y lo primero que tenemos que buscar es un movimiento controlado. Y a partir de ese movimiento controlado es donde nosotros vamos a colocar el pulsador. Dependiendo de esas delimitaciones, pues paralíticos cerebrales tendrían movimientos amplios y bruscos. El pulsador tiene que ser más grande para poderlo activar. No tengo voy a ser amplios y bruscos esos movimientos, tiene que ser que soporte golpes, lo primero, y grande, que no tenga que ir a un sitio chiquitito para poderlo activar. Por otro lado, las distrofias musculares, apenas hay movimientos, apenas puedo mover mano, tengo que trabajar casi en el plano de la mesa, o incluso son pequeñas presiones. En este caso es todo lo contrario, el pulsador tiene que ser muy pequeñito y muy sensible.
En otros casos va a ser emitir un sonido, movimiento de lengua, movimiento de labio. Estoy hablando de movimientos ya casi... Pues todo eso lo tenemos que, de alguna forma, poder... porque va a ser la forma que va a poder acceder a lo que, con lo que queramos trabajar o con lo que quiera en ese momento utilizar, ¿no?, la persona, para hacerlo un poco más dependiente. Entonces, bueno, ya veis que los pulsadores nosotros pues utilizábamos en el mercado, estamos utilizando desde CDs, sobre todo aquí es un bajo coste lo que hacemos, utilizamos lo que hay en el mercado reconvertido para poder trabajar. En este caso, los circulares serían los CDs, utilizábamos las cajas de componentes electrónicos que nos suministra el mercado con las limitaciones de estas medidas. Ahí tenemos otro con aluminio, por ejemplo. Pues bueno, aquí vamos sacando los pulsadores. Vamos a ver. Tenemos aquí un caso práctico. En este caso vemos que es uno de puño, que sería para persona con un problema de mano en garra y con pequeña presión lo está activando. Sería este. Ya veis, con se oye el clic, no sé. Pues con pequeña presión se está activando, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la impresora nosotros lo podemos sacar. Imaginaros el trabajo que lleva esto, más el peso que tiene al ser de aluminio. Necesito máquinas, un taller preparado para poderlo trabajar. Con el diseño, realmente, lo hemos diseñado en la 3D, lo hemos diseñado, vamos, en el programa de diseño, lo he dejado hueco, he dejado la zona donde voy a meter el microinterruptor y todo así de una pieza me lo saca de la máquina. A la vez he dejado los agujeros para poder alojar luego los tornillos y sujetar la pieza. Y la lengüeta final, que es la que va a hacer el clic, ¿no? Se aloja con facilidad. Montaría aquí el tornillo para sujetar el microinterruptor y quedaría montado mi pulsador. Ha sido bastante rápido, personalizado y a la vez no necesito un gran taller para poderlo hacer. ¿Vale? Vamos a ir un poquito más deprisa. Aquí las pinzas, que lo que decíamos antes, los distintos tipos de pinzas de mano, que más o menos lo hemos visto, en distintas formas, dependiendo pues de la necesidad y de cómo vaya a coger yo esa pinza, ¿no? No tengo pinza fina y tal. Este es otro caso, es un soporte bucal. Aquí la persona va a trabajar con la boca. Entonces, bueno, el problema que teníamos, lo primero era el problema de que si yo lo estoy utilizando con la boca, la toxicidad del producto. Estoy continuamente mordiendo, incluso raspando. Estamos utilizando las lenguas de pastelero para hacerlo, porque no nos atrevemos con el PLA, aunque sea del maíz, lleva tintes y lleva, y no sabemos hasta qué punto podría ser tóxico. De esta forma, si se supone que es una lengua de pastelero, que lo estamos utilizando para cocina, se supone que no es tóxico, ¿no? Y a la vez que también el material, el tacto del material, es mucho mejor para la boca que el otro rígido. Hemos utilizado y luego nosotros lo hacíamos con PVC, hacíamos el trozo que de abajo y ahora ya con la impresora lo sacamos y lo mucho más rápido, no hay que estar, como que decía, con grandes máquinas. Y luego otra parte importante que teníamos, como vais a ver las dos, si veis en el dibujo, la zona roja, a la hora de nosotros hacíamos, roscábamos en el PVC, roscábamos, pasábamos la rosca y poníamos el tornillo, pero esto al metal con plástico a la larga se acababa deteriorando. Ahora le puedo poner una tuerca y ya no se me va a deteriorar. La tuerca es metal con metal y no hay problema. Claro, un caso práctico, pues sobre todo importante que se está utilizando ahora las tablets, no las pantallas táctil. En este que necesitamos para las pantallas táctiles, habrá pasado, que nos habrá pasado, con, sobre todo cuando en invierno, cuando llevamos los guantes, no nos funciona. La pantalla es resistente y con nuestra masa de nuestro cuerpo hacemos una resistencia y por eso se activa. Aquí con una varilla viene una persona a trabajar, vamos, al centro, que lo que hacía este chaval había cogido el guante, el dedo, la zona del guante, lo habían puesto en un palo y con aluminio unía ese guante con la boca y así hacía contacto, hacía resistencia. Hicimos con una varilla de metacrilato, en la punta pusimos lo que era la base de plástico que era conductor de los punteros que tenemos de los bolis y con simplemente el cable, que veis que hay una zona gris que está alrededor de la varilla de metacrilato, pusimos un cable que luego tocaba con lo que era el tornillo. Ya era suficiente resistencia, no tenía que tener continuamente un cablecito, porque también lo hacemos con un cablecito cogido aquí, que ya toca con nuestro cuerpo, toca el tornillo y hace ya más masa, ¿no? Pero con esto ya era suficiente para trabajar en una tablet de 7 pulgadas.
trabajaba bastante, además, bueno, claro, ¿qué pasa? Que, bueno, te cansas, lo dejas el puntero, lo vuelves a coger y si está el cable por medio, pues la verdad es que te enredas bastante. Y así, pues bueno, dimos esta solución para trabajar con la tablet. Soporte, lo que decíamos antes, los soportes. Yo no siempre estoy trabajando en el plano de la mesa, este es el que llamamos soporte articulado. El otro lo hacíamos, en, ya veis, con piezas de aluminio. Ya con la 3D saco todas las piezas, la pieza donde voy a colocar el pulsador, que este sería otro tipo de pulsador con velcro, para conectarlo, la pieza donde lo voy a, la base donde lo voy a poner, la pieza de articulada, la que me va a permitir cualquier posición, tanto de subida vertical como horizontal, y a la vez de rotar, ¿no? Y luego poderlo sujetar con esta pieza de abajo, bastante importante, para sujetarla a la mesa. Antes lo cogíamos con unos tornillos al gato en G, entonces ahora simplemente le hemos hecho un alojamiento para meter el gato y ya se puede tanto la mesa como por esta parte cogerla a la silla. Cuando está trabajando sobre todo en la silla de ruedas, que se pueda poner en posabrazos, en los manerales, en el reposapiés y recoger cualquier movimiento, el movimiento que él tenga, si es el movimiento del pie, iría al posapiés, si es de la cabeza, que llegue a la cabeza, si es de brazos, pues que llegue a los brazos. Y con, ya veis que con bastante sencillo y hemos quitado bastante trabajo por medio de las piezas en 3D. El juguete, que lo tengo ahí, la importancia que tiene el juego. Ya hemos visto los pulsadores, hemos visto los soportes, ya tenemos que adaptar en el mercado con lo que queremos trabajar. Ni el ordenador está, como veréis, hay programas, pero no está preparado para trabajar con pulsadores. Empezamos por los pequeños, los 5Gs, que decíamos. Entonces empezamos por los peques, el juego, la importancia que tiene el juego. Nosotros nos venían, sobre todo de colegios y tal, pues claro, estos chavales, incluso los padres, que hacían, el papá se lo pone, si el chaval lo que hace es soplar, es el movimiento que tiene, como no le pongo un molinillo, otra cosa no va a hacer el pobre, ¿no? Entonces de esta forma ya, siempre y cuando tenga una función a pilas, yo le sacaría un pulsador, si va a soplar, un pulsador neumático que se va a activar y ya puede manejar el juguete. ¿Veis aquí? Juguete está adaptado y cuando yo activo mi pulsador, el juguete se está activando. Él ya lo está manejando. ¿Vale? Estas son pequeñas adaptaciones que hacemos nosotros. Esto entra en cuanto al juego. Los mandos de televisor. La importancia, o sea, esto nos vino, nosotros nos, que a veces parecemos MacGyver, ¿no? Nosotros no llegamos y decimos, pues iba a inventar, no, teníamos una necesidad, una persona que estaba encamada y quería encender y apagar el televisor. Cuando nos vino con esto, dijimos, bueno, ya hay unos mandos en el mercado con un sistema de barrido, y dice, sí, pero económicamente no me lo puedo permitir y yo solo quiero encender y apagar el televisor porque mi mujer se va y poder, en cierto momento, cuando estoy solo, ponerlo en funcionamiento. Con los mandos universales, nosotros dejamos la función de encendido y apagado del televisor y el canal ascendente. De esta forma puede encender y apagar el televisor y cambiar en cierto momento de canal, con dos simples pulsadores. Lo que decíamos, siempre me pregunta, oye, ¿y volumen? Volumen es subir y bajar. Son dos pulsadores más. Y estoy hablando de personas con movilidad reducida, apenas tienen movimiento, ¿no? Entonces me interesa elegir bien las funciones que quiero. Con esas dos funciones generalmente van a valer. Lo que decíamos, la persona que estaba encamada tenía sus dos pulsadores, que eran dos varillas, con una encendía y con otra cambiaba de canal. Ya él era autónomo para manejar el televisor, que es de lo que se trata, ¿no? En la radio, ya veis, es una radio digital que es exactamente igual. Aquí en las radios digitales, antes estaban los de aguja y simplemente los diales de aguja y solo podíamos el encendido y el apagado. Ahora ya podemos encendido y apagado y el búsqueda ascendente de emisora. De esta forma, si yo estoy en el parque oyendo mi radio como el resto, va a empezar mi programa favorito o mi partido de fútbol y puedo localizar mi emisora y poder estar oyendo, pues, el programa que quiero, ¿no? De forma, además, por lo que decíamos, independiente y además, como veis, lo que decíamos antes, todo personalizado a mis necesidades. En este caso, lo que decíamos, el ordenador, hay sistemas de barrido para trabajar con el ordenador, pero estos sistemas de barrido se activan con el clic. Se activan de varias formas. El acceso al ordenador va a ser barra espaciadora, enter, clic de ratón y cajas de conexiones. Las cajas de conexiones las sacaban los programas específicos de barrido para conectar el pulsador. Sabemos cómo va funcionando Windows y cada X tiempo nos van cambiando los programas. A partir de XP cambió la forma de trabajo y donde yo tenía las cajas de conexiones, llegó XP y si yo las tenía guardadas aquí, me las coloco aquí. Con lo cual ya esa caja no encontraba nada, me dejaban de funcionar.
nos iba a pasar continuamente, porque esto iba avanzando. Entonces decidimos que, bueno, con el clic del ratón, como se podía activar, siempre el clic siempre lo va a reconocer el programa. Y lo que hicimos fue, pues, dejar las salidas en los ratones, que el clic izquierdo me va a hacer lo mismo que el barrido, me va a activar el barrido. Ahí conecto mi pulsador y ya puedo tener el barrido. Volvíamos a bajo coste. Si yo tengo buen control de los movimientos de cabeza y tengo el trackball, que sabéis que es el ratón con la bola hacia arriba, puedo llevar el cursor por la pantalla y no necesito ningún ratón específico de pegatina, infrarrojo o demás que puede haber en el mercado. Pues ya lo veis, con el soporte, el articulado que veíamos antes, lo puedo tener fijo y lo único a lo mejor sería el clic, que no podría llegar a hacerse clic, pero como hemos dicho que lo puedo sacar con un pulsador externo, ya lo tendría solucionado. Otras ayudas, lo que decíamos antes. Nosotros hemos hecho hasta ahora y ahora ya tenemos repositorios de internet que estamos compartiendo, ¿no?, toda esa información que hay y los desarrollos que ya hay. Si miramos, una de las importantes es Thingiverse, donde tenemos infinidad de productos que luego, si no me valen, los puedo, con el programa de diseño, personalizar y sacarlos, hacerles unas variaciones y sacar el producto que yo quiera. En este caso, como ejemplo, estos dos productos eran para abrir una botella. Sistema de pomo. Sistema de pomo, el problema es que yo tengo que cogerlo y hacer esto, que muchas veces es peor que una maneta, que es siempre más fácil. Encontramos el de maneta, fenomenal, mira qué bien, ya lo tenemos. Pero el de maneta, cuando lo pusimos en la botella, al hacer fuerza, se partían los dientes que había dentro. En este caso, ya veis que no son apenas dientes, era mucho mejor y más sólido. ¿Qué hemos hecho? Uno sobre otro. Esta parte, que es la que me interesa, la pongo en la zona de la maneta, con el programa de diseño, que lo veis allí, he cogido los dos, he montado uno sobre otro y ya he sacado el que a mí me interesa. Esto como ejemplo para que veáis que ya no tengo que diseñar yo grandes cosas, sino a lo mejor reconvertirlo a lo que yo quiero. ¿Vale? Y bueno, ventajas de la impresora 3D. Hemos estado hablando bastante todo el rato, la personalización del producto. Me lo está diciendo exclusivo para mí, por eso decíamos en la familia, en pequeños, pues como nosotros en el centro, en asociaciones, ahora en los colegios, que también va a estar, ¿no?, las impresoras 3D. Diseños fácilmente escalables, lo que decíamos, dependiendo de las necesidades, esos diseños los puedo aumentar o reducir. La independencia del mercado, que ya no dependo de lo que tengo en el mercado, lo que decíamos antes, nosotros teníamos la limitación de lo que teníamos en el mercado. Si la caja era de 5x5, yo tenía que hacer el pulsador a 5x5. Si yo lo necesito de 4x3, ahora ya me lo hago específico a la medida que yo quiero. Está personalizado. Bajo coste de material, no es lo mismo, ya veis, que el aluminio que lleva aquí, el metacrilato, más las horas de trabajo, más lo que necesito de maquinaria, al PLA. Que el PLA, un kilo, son 20 euros, y tengo para sacar, eso es un rollo, ¿no?, y tengo para sacar bastantes productos. Lo único sería la máquina, pero si estoy pensando que con una máquina me hago todo esto de otra forma, un taladro, una sierra, 50.000 maquinarias, un gran taller, pues sí que va a ser el coste mucho más barato. La máquina, maquinaria, el producto queda compacto de una sola pieza y los repositorios gratuitos que compartimos ahí, que ya no tengo que hacer nada más que buscarme lo que yo necesito, ¿no?, y trabajarlo. Sugerencias para impresión, siempre hay que tener en cuenta cuando estamos, con lo que os decía al principio, cuando estamos trabajando, vamos a trabajar, que estar asesorados por un profesional y saber las necesidades que tiene, lo primero, las preferencias del usuario. Muchas veces nosotros, pues le ponemos tal... Y llega el señor y dice, mira, es que no quiero ser un hombre orquesta. Yo no quiero tener un brazo por aquí, un no sé qué, un... No. Quiero algo discreto, porque ya la gente me mira bastante, no quiero. O todo lo contrario. No, no, no. Yo es que llego y quiero hablar con el señor, aunque tenga que llevar 50.000 artilugios. Tengo que llevar el reconocimiento de voz, que me lo pase a tal, el altavoz. Pero es que así yo puedo hablar con el señor. Si no, me quedo que no puedo hablar con él. Entonces, tenerle siempre en cuenta, ¿no? Luego vemos los filamentos, lo que hemos dicho antes, la máquina, dependiendo de la que tengamos, así lo vamos a hacer, la densidad y el tiempo de trabajo. A mayor densidad, si son más capas, es mayor el tiempo de trabajo, de tal forma que si no necesito que sea muy sólido, pues voy a bajarle esas capas, las voy a hacer más grandes y me va a ahorrar trabajo, filamento y tiempo. La posición de imprimir, ya lo hemos dicho antes, y pues bueno. Te miro mal, Julián, ¿eh? Un minutito, te miro mal, ¿eh? Que es muy interesante, yo sé que es muy interesante. Justo a tiempo, pues bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a Chispa, por invitarnos a contaros nuestra experiencia. Ya sabéis dónde estamos, ahí estamos, y cualquier cosa que queráis sobre impresión 3D o cualquier cosa necesitéis del centro, ya sabéis dónde estamos y encantados de poderos ayudar.